¡Bienvenidos a Medias de Seda, sí señor! Oigan, chicas guapísimas, gracias por estar aquí otra vez. Pero, no, pero tenemos a la más guapa de las guapas. La más guapa, no sé, la más fácil de ver, sí. Preséntanos, preséntate, por favor. Bueno, pues yo me llamo Enrique Ramil, soy español, vivo en un pueblo que se llama Ares, de 4.000 habitantes, de tradición pesquera. Canto desde los 3 años, porque mi mamá dirigía el coro de la iglesia, y luego ya a partir de ahí me fui desviando, y ahora pero pues... ¿Pero cómo desviando? ¿Cómo? Pues, en la iglesia, en la iglesia. Sí, ya, de cantar en la iglesia pasé pues a lo que hago ahora, que es cantar canciones de señoras y cosas de esas. Oye, las canciones de nosotras. Ah, sí. No digas esa palabra. Bueno, de aquí. Nosotras son más de nuestras mamás y nuestras abuelas y sí. Eso. Es correcto, dejémoslo así. Son canciones que no pasan de moda. Y créeme que estás de lo más consentido el día de hoy porque esto no se había visto en medio. No, jamás, ni a nosotras nos consienten así, señora. Mira, un aplauso también para Adrián Ponce de Coco Hair Studio. Que vino Adrián volando a dejarte papazote el día bueno, de hoy. Papazote. No, es que eres muy guapo y aparte tienes una voz espectacular. Y yo muchas invito gracias. A toda la gente que está en casita que no ha tenido la oportunidad de escucharte. Tú estuviste en un evento en Ciudad Juárez hace poquito. Estuve. Y ahí te agarramos. Sí. Y dijimos, mi rey, te queremos en medio. Me agarraron entre cuatro porque si no, no podían. La verdad lo agarró Adrián porque nosotros no podíamos. Y eso, súper bien. Y súper contento, es mi primera vez, fue mi primera vez en Ciudad Juárez. Ajá. Espero regresar pronto porque se come muy rico. ¿Verdad? Ay. Y la gente muy bien también. Y te chipleamos. Y bueno, y me están consintiendo, imagínate. Usted en casita lo ve que lo están maquillando y perdón que se atraviese un poco Adrián y así, pero va a tener una presentación el día de hoy privada, entonces, pues... Lo agarramos un ratitito dijimos, porque si no era así, era nunca, señora. Aprovechamos, te ponemos guapo, nos das entrevista, nos cantas un poco, nos consientes también. Claro que sí. No, bueno. Y ahorita ya estás visitándonos aquí en Ciudad Juárez y ya estás haciendo tus giras, pero... Regresando a los inicios, ¿desde qué edad cantas? ¿Cuándo te diste cuenta que cantabas bien o así de bien? Bueno, a ver, lo que uno se da cuenta es de lo que le gusta cantar, porque cantar bien es, o sea, no hay como... Relevante. Viene de la inspiración, pero la inspiración no te puedes fiar porque el día que no la tienes hay que trabajar igual, ¿no? Es al correcto. Final es disciplina y es... Yo siempre digo que sí, que Dios me dio el talento, pero también me tuvo que dar las ganas. Y el resultado es de la disciplina y eso, ¿no? Pero sí, yo empecé con 3 años, con 17 ya fue como... ¿Qué hubo? Para que esté más consentido. No. Con 17 ya fue como concursos de karaoke y eso, okay. Y ya pues con 19 dejé de estudiar diseño de moda, que era otra cosa que me gustaba, pero te tenía que elegir porque las dos requieren muchísimo tiempo, claro. Y muchísima energía. Me fui a Madrid, empecé a estudiar teatro musical, empecé a estudiar canto, y ya pues con 21, digamos que ya vivía solo de cantar. Con 20 pues paseaba perros, repartía flyers, trabajaba en... De todo. En un restaurante de comida rápida que no voy a nombrar porque no me paga nadie. Exacto. Y bueno, pues la época, ¿no? Uno llega a Madrid y trabaja en lo que puede y luego pues le van saliendo cosas. Y ya pues casi ya llevo 20 años dedicándome a la música. ¿Y cuándo te empezaste a dar cuenta que también eras bueno para componer? Pues eso viene, yo empecé a componer traduciendo canciones, okay. Porque me pasaba mucho que yo siempre tenía un filtro que era, si no le va a gustar a mi abuelita, a lo mejor no va a ser un éxito, ¿no? Entonces de repente agarraba canciones en italiano o en inglés y era como, voy a traducirlas. Y ahí empecé un poco eso, pero obvio que uno crece escuchando de todo, yo crecí escuchando a los maestros, me influía también muchísimo el jazz, la música gospel, entonces pues crecí como con mucha variedad y al final pues yo creo que es eso, de leer mucho y de escribir mucho, pues al final escribes como 100 canciones horribles y luego un día te equivocas y te sale una buena y dices, ay, esta la voy a hacer un single. ¿Algún día pensaste llegar a este nivel que llegaste en Viña del Mar, que te ganaste el premio como mejor interpretación? ¡Felicidades! Muchas gracias, muchas gracias. Increíble, la verdad. Pues, a ver, te mentiría si no te digo que yo lo visualice. Lo sentiste, claro. Porque claro, uno sentiste. Lo tiene que sentir ya yo...
cuando enviamos la canción, obviamente yo no esperaba nada en ese momento porque yo no me atrevía a presentarme, pero entre el club de fans y ¿cómo que no te atrevías a presentarte? No, porque Viña del Mar es, o sea, claro. Perdona, que se han presentado allí todos los, casi todos mis ídolos, ¿pero ¿no? ¿Qué te daba? ¿Te daba como pánico escénico? ¿Te daba nervio? O sea, es como 15.000 personas, claro. Luego hay... Un poco de miedo. Históricamente hay españoles que no les fue tan bien con el monstruo, sí. Y luego ya no hicieron nada, claro, en toda, okay, Latinoamérica, ya, ¿no? Lo destruyeron, porque ese como, público destruye. Sí, y era como, estoy empezando... Sí. Y de repente ya que puse una patita en este lado del charco y me meto allí de golpe, ya era como, voy a esperar un par de años más, ¿no? Pero no, o sea, yo siempre digo que si Dios te lo pone en las manos es porque lo vas a poder manejar, ¿no? Es correcto. Entonces, todo mi equipo, Pablo, Mati, me decían, escribe una rola y preséntala, ¿por qué no? Si no te llaman, pues no era. Uh-huh. Y me junté con Patti Cantú y con Ángela Dávalos. Escribimos esta rola, la mandamos, me llamaron para decirme que había sido seleccionada y ahí ya no había vuelta atrás, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando ya enviamos la canción, yo ya me imaginaba con la gaviota en las manos. Con, ¡qué padre! Me fui de España, me fui para Chile con el lugar en el mueble del salón diciendo, aquí va a estar la gaviota, la estoy viendo ya, ¿sabes? Entonces, obviamente uno siempre dice, pues mira, si me puedo traer la gaviota, bien, pero si no, pues... Tampoco, o sea, que se haga a tu voluntad y no la mía, ¿no? Claro. Y ya con el premio del público, ya de repente llegar, me pedían la gaviota el primer día ya. O sea, terminé de cantar, en el medio de la canción ya me estaban aplaudiendo, que era como, no, o sea, hasta por el chícharo se me colaba el aplauso de la gente. Yo qué no me lo emoción, podía creer. No querías llorar y demás. Sí, sí, pero es que encima me pasa, termino de cantar, da la puntuación el jurado, le chiflan a una que me había dado un 4 del jurado, la pobrecita, que luego ya me dio un 7 porque no sé por qué, para que no le pegaran por la calle o algo. Y después dan en la votación de internet, la que se daba al cibervoto este, y empiezo a escuchar, ¡idiota! Y digo... ¿Qué? ¿A mí? ¡Ajá! Espero que sea la del jurado esa, claro, que me dio el 4. ¡Y Dios! Y yo... Gracias, gracias. Me meto dentro y me dice el stage manager que te estaban pidiendo la gaviota y no te diste cuenta. ¡Ay! ¿Y tú pensabas que idiota? ¡La gaviota! Sí. Que se la pidieron a Isabel Pantoja después de cantar media hora y a mí me la piden en una rola, ¿no? Ajá. Entonces, pues imagínate la ¡qué la padre! Felicidad. Oye, vámonos a un corte comercial mientras dejamos que se esmere un poquito Adrián. En casita no le cambie, nosotras somos Medias de Seda. There's no heart beating inside your chest. Si usted perdió Medicaid, su aseguranza a través de su trabajo, cambió de ciudad o simplemente su plan no cubre las necesidades médicas, llámenos. No confíe sus datos personales a cualquiera. Soy Gloria Fierro y estoy aquí para ayudarle. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde. Tu mejor sonrisa. Funeraria Perches te invita este 11 de mayo a nuestros parques funerarios, Recinto Eterno, Jardines Eternos y Recinto de la Oración a partir de las 8 de la mañana. Habrá misa, liberación de mariposas y muchas sorpresas más. Mamá, siempre incondicional. Perches, siempre contigo. CM Cells, Centro Médico Celular. Somos la primera y única clínica de medicina regenerativa y antienvejecimiento en el estado con 10 años de experiencia. Optimizamos en enfermedades oncológicas y osteoarticulares. Realizamos protocolos personalizados a tu medida. Nuestros médicos son especialistas en medicina regenerativa, capacitados para brindarte tu mejor opción. ¡Comunícate ya! Solicita tu cita de valoración y vive con mejor calidad de vida. Contamos con dos sucursales, en Chihuahua Capital y en Ciudad Juárez. En CM Cells, trabajamos para ti.
En Endometabólica, con el Dr. José Rodríguez, inicia el camino hacia una vida más saludable. Mejora tu salud y reduce el riesgo de enfermedades derivadas de la obesidad con tratamientos como el bypass gástrico y la manga gástrica. Con más de 30 años de experiencia y con un equipo comprometido a mejorar tu calidad de vida, es hora de mejorar tu salud con Endometabólica. Y recuerda que con el Dr. José Rodríguez cambia tu vida ya. Lo mejor que le puedes regalar a tu familia es estar protegidos con un seguro médico de Obamacare. En Texas Medical Care Plans, tú podrías calificar para obtener un seguro médico a muy bajo costo o hasta sin ningún costo al mes. No hay razón para esperar más. El periodo de inscripción especial ha comenzado. Inscríbete en un plan de salud o actualiza tu cobertura de Obamacare. Francisco Treviño y su equipo de agentes te ayudarán a elegir el plan que más se ajuste a tus necesidades. Nuestra asesoría es gratuita. Llama ya a Texas Medical Care Plans con Francisco Treviño al 915-781-1614. Seguimos en medias de seda y pues bueno, no le estamos dando ni chance a Adrián de que se aviente su maquillada, pero no importa, que la vida es corta y sabrosa. Oye, bueno, entonces la gente te estaba pidiendo la gaviota. Sí, y pues me la dieron después. ¿Y tú ni cuenta? Yo estaba, ¿qué dicen? O sea, yo estaba pensando, ¿pero por qué? ¿Por qué me dicen idiota? Si no cante tan mal. Y al final, pues ya cuando me dijeron que era eso, pues imagínate. Ya. Oye, ¿tu familia? Mi familia loca. ¿Cómo reaccionó tu familia cuando...? No, no estaban, lo estaban viendo desde casa, pero además se añadía el chute de adrenalina que es que te tengas que parar a las 4 de la mañana para verlo. Porque claro, era a las 4 claro. de la madrugada en España cuando empezaba Viña. Ajá. Yo cantaba pues como a las 5 de España, ¿no? Mi abuelita se pasó la noche jugando al... ¿Cómo se dice aquí? ¿Tres en raya o el gato? Ajá, o ¿cómo el gato, se llama? Para no, el gato. Para no dormirse. Y ya le digo, abuela, llegué al final. Y dice, pues tengo que comprar un parchís. Porque ya me aburrí del gato. Ya es como toda mi familia aguantando ahí toda la noche, ¿no? Y también, pues, como lo que salía de los medios y que se veía online, era todo maravilloso. Era como, el artista revelación de Viña del Mar, el hijo de Andrea Bocelli y el Sam Smith español. ¡Ándale! ¡Esa soy yo! ¡Súper! ¡Sí! Oye, ¿y en tu familia hay alguien que también cante? Todos son artistas en mi familia. Ya venía. Entonces. Unos más profesionales, otros menos, pero todos. Mi tío es productor de heavy metal y tecladista de heavy metal. Y mi abuela, bueno, canta de toda la vida. Yo, en mi pueblo yo tenía un coro de gospel que venían mi abuela y mi tía. Y cierra los ojos. Tú ya relájate y cierra los ojos. Ok. Y luego, pero sigue hablando, pues. Y eso, venía mi abuela y mi tía. Ajá. Estaban en el coro, mi abuela hace teatro también. Yo empecé, pues eso, primero en el coro de la iglesia, luego estuve en una coral, estudié teatro y mi abuela también estudiaba teatro. O sea, al final, pues todos. Mi tía es abogada, pero estudió ballet hasta que terminó la carrera. Todos y ya. Involucrados en la artisteada. Todos, todos, todos. Mi familia, todos. Yo tengo pregunta. ¿Cómo decidiste tu género? O sea, tú. ¿Cómo tú, mi tú? Género? No personal. Y el otro. Y el otro. Pues un día. Un día sentí eso. Sí, una nace y dice. ¿Cómo? Ay. ¿Tengo chichis y tengo barba? ¿Qué soy? ¿Qué soy, no? Vaya, qué creación. Sí. Qué creación. No, el género musical no lo decidí porque pues yo crecí escuchando de todo, ¿no? Y yo creo que más que el género musical es de lo que hablo cuando canto, porque yo crecí viendo telenovelas a escondidas. Ajá. Entonces, eso se quedó ahí. Yo tengo una señora dentro, ¿no? Soy como, drama. Por fuera soy un vikingo, por dentro soy una señora de una telenovela. Dama. Soy una dama. Oye, ¿y con quién te gustaría ser, bueno, de estas señoras? ¿A quién admiras? ¿Con quién te gustaría hacer un dueto? Pues mira, Manuela Torres, tuve la bendición de versionarla. Ella lo vio, me empezó a seguir en redes. Tomamos café un día en Colonia Roma, en México, y después canté con ella. ¡Qué hubo! Ya cumplí, o sea, eso ya es como... Oh. Pero alguien que todavía no tengas la oportunidad que... Sí, pues hay varias, pero así como factibles, bueno, factibles todas, o sea, factibles todas. Sueño con cantar con Lady Gaga en algún momento. ¡Ay, claro! Oye, qué padre. Wow. ¡Ay, estaría muy interesante!
La verdad que sí, porque además ella me vio cuando yo estaba cantando en la calle. Yo estuve 3 años cantando en la calle en Londres. Okay. Que eso, o sea, pasé de la iglesia a la calle en Londres, pasó de todo, pero ya me salté y ya lo tengo que contar. Claro. Yo estaba en Londres, viviendo en Londres, cantando en la calle, y pasé 2 años allí. Y Lady Gaga hizo un evento privado, no privado porque era un promocional, pero era un showcase para 30 personas. Y yo estaba en esas 30 personas y hablé con ella y todo, y pues le conté que cantaba en la calle y eso. Y me dijo, pues permítete tener éxito porque no somos tan diferentes, ¿no? Uh-huh. Y pues pasaron, no llegaron a pasar 7 años desde eso. Y ya, pues después ya tenía una gaviota y todo, imagínate. Cierra tu ojo, cierra tu ojo. ¿Y has tenido algún contacto con ella de alguna manera? ¿Algún correo, algún mensaje? ¿Qué algo va? En donde ella... Me hice la foto, me dio el abrazo, todo muy bien. Le escribí por redes, pero no creo ni que las lleve ella. Pero bueno, terminará pasando. Graben este programa porque cuando anuncie mi single, que será mi dúo con Lady Gaga, vas a ver. Claro que sí. Vas a ver. Porque sí, la verdad tienes, aparte de talento, tienes carisma, tienes, y la verdad yo creo que en el mundo en el que estás tú, la artisteada, pues obviamente requieres de todo, desde talento, desde tener carisma, de tener que seas sencillo, porque luego viene gente muy odiosa o muy crecida y que a lo mejor tienes todo el talento del mundo, pero por crecido pues no se te abren todas las puertas, y creo que con tu carisma está padrísimo. El otro día justo me dijeron eso, me dijeron, no te vayas a volver tonto ahora, que ahora que te haces famoso. Y digo, el que no es tonto antes, el que es tonto antes de es hacerse correcto. Famoso, pero a lo mejor no se lo puede permitir. Uh-huh. O sea, yo ya estuve en varios programas de televisión, en listas de ventas, luego en medio de eso me fui a cantar en la calle. O sea, es como que no, si ya, no me volví tonto, ya no me voy a volver. ¿Pero has sentido algún cambio con la gente que esté como muy próxima a ti en cuestión de que, no sé, de que te vean a lo mejor ahora, pues, diferente, no sé, con más admiración? Pues no, porque yo me sigo rodeando de la gente que le da igual a lo que yo me dedique, ¿no? Okay. O sea, mi grupo de amigos sigue siendo, un albañil, una abogada, un profesor de escuela. O sea, somos pues gente, cada uno trabaja en lo suyo. Ajá. Y cuando nos juntamos, pues obvio que a veces hablamos de trabajo, o se alegran por mí, o lo que sea, o estaban ahí todos pendientes de Viña. Pero a la hora de la verdad, yo soy mucho de juntarme en la casa para jugar juegos de mesa con amigos, que al final lo demás da igual, ¿no? Uno, estar a gusto con tu gente es lo más importante. Sí que se acerca gente que a lo mejor antes no me apoyaba tanto, claro, para decirme, yo estudié contigo y siempre te apoyé, y yo, sí. Oye, te sale familia, bullying, te sale familia, sí, ¿no? Eso sí, bueno, sí, por todos lados, cualquier gordo que haya cerca me dicen, es tu primo. Sí, sí, mi primo, hoy sí, crecimos mi primo juntas. Platícanos, ¿qué ha sido lo más difícil hasta hoy de tu carrera? Lo más difícil es aprender a gestionar el odio que hay en internet. Sí. Porque es algo que de repente todo el mundo tiene de algún tipo. Que la quiere dar. Exactamente, las opiniones son como los culos, como dice la Vogue, ¿no? Sí. Que todo el mundo tiene uno. Correcto. Pues ya está. Y al final uno lo que genera es, pues no sé, cuando a uno le están yendo bien las cosas, tienes dos opciones, ¿no? Que te moleste o que te alegres. Y a la gente que le molesta, pues encima suele ser la que tiene tiempo libre porque no hacen nada. Es y correcto. Como tienen tiempo libre, se hacen 20 perfiles falsos con nombres de lo que sea, y a veces ni foto ponen, para empezar a decir tonterías, ¿no? Entonces yo tengo la bendición de que ya tengo a alguien de mi equipo que borra todo eso antes de que yo lo vea. Perfecto. Yo subo una foto y ya, pues, cuando ya me dicen, ya tiré la basura, pues ya entro yo a responder. Pero claro, primero borran de todo, porque encima es que no son ni originales, ¿no? Sí, sí. Que ya siempre es lo mismo. Siempre van a las mismas 4 cosas. De la mujer barbuda, no sé qué. Ay, no sabía que Paquita del Barrio seguía cantando. No sé qué. Yo hasta me río ya. Pues sí. Oye, pero ahorita lo mencionas y quizá con un cierto de humor y todo sí, esto, lo del hate en las redes. Pero cuando eras más joven, ¿cómo lo manejaste? ¿Tuviste algún problema? Muchos. ¿Cómo fue tu infancia en ese aspecto? Pues mira, fuera de casa fue muy complicada. Pero dentro de casa, como no tuve, o sea, tipo mi casa, pues a mí se me veía ya lo que, ¿sabes? Ajá. No tuve que salir del clóset porque... Lo que se ve no se pregunta. Exactamente, como diría Juanga, exactamente. Pero lo mío fue, pues con 9 años ya me empezaban a llamar en el cole cosas, ¿no? Y yo llegué a casa y le dije, mamá, ¿qué es? No digo palabras, pero mamá, ¿qué significa esto? Me dice, ¿por qué? Digo, pues porque me lo llaman en la escuela. Y me dice,
Bueno, cuando a un chico le gusta a otro chico, la gente maleducada le llama eso. Ajá. Como no me dijo, uy, eso es de mayores. Yo no lo tomé como algo súper normal, ¿no? Claro. Y ya con 12 años le dije, mamá, pues tengo que hablar contigo. ¿Qué pasa? Pues que se dieron cuenta antes que yo, ¿eh? Y tenían razón. Y me dijo mi madre, y yo también. Y ya está, se acabó el problema. O sea, tuve esa bendición, ¿no? Es que yo también creo que estamos en una etapa, en una generación en donde ya estamos viviendo con esto, ya es el día a día, ya es más normal que tal vez en la época de nuestros padres, ¿no? Bueno, pero cuando él le pasó, pues su mamá... Está joven. Sí. Pero igual, años? Pues, o sea... Él pues, está joven, tiene 36, 37. Voy a hacer 40, pues hablo de hace 27 años, bueno, pero piensa que en España... En España hay más apertura, bueno, ¿no? Bueno, ¿sí o no? Las leyes son más abiertas, pero tú te sales del barrio gay, de Chueca y tal, y vas de la mano con alguien del mismo sexo a cuatro calles, y te pueden pegar. ¿Qué? Sí, o sea, la gente, eso está muy bonito, muy romantizado. Ajá. Mi pueblo no tengo ese problema porque son 4.000 habitantes y yo nunca me escondí de nada. En mi pueblo todo el mundo supo lo que había, el que le molesta pues ya sabe. Pero que no voy a cambiar. ¿Pero es más cerrado por ser un pueblo tan pequeño? Es cerrado si te escondes, pero es que yo era como... Claro. O sea, pero si yo no llegué y ya sabes lo que hay, o claro. Sea, ay, me encantas. O sea, es como... Ay, me encantas. Sí. Vámonos a un corte comercial otra vez. Ahí volvemos, no le cambien, nosotras somos... Medias de Seda. Si usted perdió Medicaid, su aseguranza a través de su trabajo, cambió de ciudad o simplemente su plan no cubre las necesidades médicas, llámenos. No confíe sus datos personales a cualquiera. Soy Gloria Fierro y estoy aquí para ayudarle. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde. Tu mejor sonrisa. CM Cells, Centro Médico Celular, somos la primera y única clínica de medicina regenerativa y antienvejecimiento en el estado con 10 años de experiencia. Optimizamos en enfermedades oncológicas y osteoarticulares. Realizamos protocolos personalizados a tu medida. Nuestros médicos son especialistas en medicina regenerativa, capacitados para brindarte tu mejor opción. ¡Comunícate ya! Solicita tu cita de valoración y vive con mejor calidad de vida. Contamos con dos sucursales, en Chihuahua Capital y en Ciudad Juárez. En CM Cells, trabajamos para ti. Centro Dentofacial. Somos un centro de atención odontológica multidisciplinaria que ofrece atención dental mediante diversos especialistas comprometidos con la salud dental. ¿Tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. ¿No tienes dientes? Puedes ser nuestro paciente. Una sonrisa puede cambiarlo todo. Tenemos dos ubicaciones, Hospital Star Médica Interior 629 y Simona Barba 5110 Interior 13. Somos Centro Dentofacial. Lo mejor que le puedes regalar a tu familia es estar protegidos con un seguro médico de Obamacare. En Texas Medical Care Plans, tú podrías calificar para obtener un seguro médico a muy bajo costo o hasta sin ningún costo al mes. No hay razón para esperar más. El periodo de inscripción especial ha comenzado. Inscríbete en un plan de salud o actualiza tu cobertura de Obamacare. Francisco Treviño y su equipo de agentes te ayudarán a elegir el plan que más se ajuste a tus necesidades. Nuestra asesoría es gratuita. Llama ya a Texas Medical Care Plans con Francisco Treviño al 915-781-1614.
Sí, ah, claro. Y seguimos en Medias de Seda, sí, señor. Y ya empezó Laura en el comercial a hacer la entrevista. Sí. Y yo, ¡no! Te iba a preguntar, ¿cuál fue tu primer canción que te acuerdas? A mí también me gusta cantar. La primera. Tú has venido a la orilla. O sea, tú empezaste en la coral, te iba a decir. En el coro juvenil de la iglesia empecé, porque mi mamá era la directora. Ay, no y manches. Yo pues iba, o sea, lo típico, pues eres madre y tienes un niño y creciste. Pues la llevas. Y entonces un día le dije, mamá, yo voy a cantar. Ah, ¿te la sabes? Sí. Y me las sabía todas, claro. ¿Y algún instrumento no te llama la atención? ¿Tocas algún instrumento? Musical, dices. Bueno, ya pues ando tocando saxofón, dime la verdad. Hay que aclarar todo. El saxo como que me gusta. Musical, el piano, pero o sea, no soy pianista, no. Pero yo soy vocal coach, entonces lo utilizo para acompañar a mis alumnos, para ayudarles con los ejercicios, pero nada, no salgo de ahí porque tampoco... Perdí muchos años dedicándole, no los perdí, invertí muchos años en la voz y luego pues ya no me daba tiempo a ser pianista también, ¿no? Sí. Fíjate que Alicia Keys empezó con 5 años a tocar el piano y cantar, ¿no? Pues yo empecé con 3 a cantar, pero el piano pues empecé muy tarde. Me apaño para componer, lo sé usar, pero no me atrevería nunca a tocar en vivo una canción, claro, y además es cantar. Es más complicado. ¿Qué nos perdiste? Te dejan, perdón, los realities, porque has estado participando en algunos. En algunos, en todos. Muchos, me falta todos. Masterchef. Sí. ¡Ándale! De los que hay en España me falta Masterchef. ¿Sí cocinas o no? Sí. ¿Qué va? ¿Sí? No, no. No, pero hacemos buena pareja, mi pareja y yo. Él cocina y yo como. Muy ¡ándale! Sí, eso es importante, que se hagan ahí. Sí. Muy importante. Pues lo de los realities me llevo que de todos se aprende. Y a mis alumnos les digo siempre lo mismo, que la mayor enseñanza que yo me llevo es que todo lo que hagas, que te represente. Más allá de que ganes o no ganes. Si lo que has hecho te representa, es una pantalla gigante, una ventana enorme a que te vea mucha gente de muchos lugares. De hecho, yo estoy acá por eso. Porque en la pandemia se hicieron virales mis actuaciones en talent shows. Y de repente veo que tengo un 40% de seguidores que son de México y eso, y me atreví a venir, ¿no? Pero ¿llegas a México? ¿Llegas a México tocando la puerta a alguien en específico? ¿Llegas solo? ¿Llegas sin ninguna invitación? ¿Con invitación? ¿Cómo fue? Pues mira, primero vino que yo tenía otra agencia de management, pero bueno, lo hicieron todo como un poco a lo loco, porque estábamos en pandemia, era como complicado. Estaba el Pepsi Center, que es un lugar gigante, pero en la pandemia lo hicieron como sets pequeños, ¿no? Como de 300 personas. Intentamos ahí, salió bien, pero como luego se volvió a cerrar todo, no había posibilidad de seguir el camino, ¿no? Claro. Entonces, pues yo contacté con Pablo Espósito, que me había escrito una vez para ofrecerme una canción. Y porque él se dedicaba, pues, aparte de management y eso, su trabajo es editorial. Se dedica a vender canciones, ¿no? A colocarle canciones a artistas. Y ahí empezamos a hablar. Y cuando yo empecé a ver que México estaba tan alto en todos mis seguidores y todo, pues, hablé con él y nos aventuramos a cerrar un lugar de 120 personas. Salimos a la venta, se vendió todo el día de salida, hicimos otro y se volvió a hacer sold out, volvimos a hacer otro. Entonces... yo ya vine a México con 3 sold outs y de la mano de Boomerang, de Pablo Espósito y de Matías Virulón. Y ya luego se fue uniendo gente, la de prensa, mi equipo también, de mi asistente de España. Cuando nos dimos cuenta, pues yo ya tenía una familia en México, ¿no? Y el primer tour fueron 15 fechas que nacieron de, oye, Pablo, me apetece probar suerte allí, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta teníamos 15 fechas. ¡Qué padrísimo! Entre agosto y mediados de septiembre. Y esta ya es la siguiente venida, que ya vine a hacer el Cantoral, que ya es un lugar grande, gigantesco. Claro. Y seguimos haciendo, nos faltaba Gira. Ciudad Juárez, nos faltaba Tijuana. Te vamos a llevar al paso, ya está palabrado. Maravilloso, maravilloso, feliz. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado de México? Lo que más me ha gustado de México, la los gente hombres. Sobre todo. El Chile, claro. No, cariño, no. No. Los hombres no es que no me gusten de aquí, es que yo ya vengo comprometido. ¡Ándale! Ay, ¡qué bonito! Sí, yo vengo ya de mira, se mira pero no se toca, ¿no? Okay. Se mira pero no se toca. Claro, entonces, sobre todo la gente, porque la gente que se entrega en México se entrega al 1000%. O sea, sí. Yo cuando hablaba con Shaila Durcal, la hija de Rocío Durcal, me decía, te van a amar, ya verás, te vas a querer quedar a vivir y todo.
Y la verdad, si no me quedo es porque tengo una hijita de cuatro patas, mi perra Dale, que te la traes. Pesa 35 kilos y no la puedo traer, ¿no? Claro. Ya, le hacen bullying por gorda, ya, igual que a la madre, ¿sabes? Entonces, no pudo venir y pues sí que estoy ya deseando llegar, pero estoy entre México y España todo el tiempo porque aquí es donde más trabajo tengo. Y la gente y también... ¿La comida? La comida también, lo que pasa es que yo no como picante, entonces están como, ¿y comiste comida mexicana? Y siempre tengo que decir que no, porque si pido unos chilaquiles, pero que no piquen. Claro. Un no sé qué, pero que no piquen. Al final, pues, comí todo, pero la versión light, ajá, ¿no? Cuando uno va a España, yo me acuerdo mi primer viaje a España, yo tenía que ir al supermercado, hacer mi salsa y cargar mi salsa conmigo en la claro, bolsa. Claro. Porque si todo no, lo comemos con chile. No tiene nada. Sí, pues, tú es como yo, pero al revés. Claro. Porque allí, sin embargo, tengo un amigo que estuvo viviendo 6 meses en México, pero que vive en mi pueblo, y cada vez que vamos le llevo como media maleta de salsas, de todas las que pican, todas las que pone Flaming Hot, y no sé qué, y tiene cintillas dibujadas en la caja, digo, esta. Y le llevo todo. Llévale una de habanero. Le llevé. Hay como 4 tipos. Sí. Pues le llevé los 4. Y, ya, y de esta vez ya me dio plata él, porque la primera fue regalo y hasta me dijo, toma, todo esto en salsas. Y yo, bien, una maleta extra para llevarle salsas, ¿no? Pero luego también tengo otra conexión con la Virgen de Guadalupe, que tuve mucha suerte dentro de todo lo malo que fue la pandemia. Cuando yo la fui a visitar, a pedirle cosas, no había nadie. Entonces, claro, estuve un rato ahí, imagínate, que tiene la máquina, digo, la ¿cómo se llama? La cinta esta desplazadora que va. Sí. Pues yo le contaba mi vida a la Virgen de Guadalupe y cuando llegaba al otro lado volvía para allí. Y porque no había nadie. Entonces claro, estaba yo solo allí contándole mi vida a la Virgen de Guadalupe. Entré, luego salí ya llorando como una Magdalena. Y luego volví, porque una vez vas a pedir y luego vas a agradecer, ¿no? Claro. Y la verdad que tengo, le llevé a todo el mundo rosarios, imanes para la heladera y todo eso de la Virgen de Guadalupe. Ah. Oye, pues qué padre que tengas también esa conexión. Digo, que hagas una conexión espiritual y religiosa y todo esto suceda en México, me encanta. ¿Qué crees tú que sigue después de esta gira que estás haciendo para ti? Pues no sé, es que suena fuerte, pero se me han ido cumpliendo todas las cosas. ¡Qué padre! Y ya lo que tengo en grande es el dúo con Lady Gaga, el Grammy, o sea, de repente llenar un auditorio nacional, pero lo demás ya, como paso a paso, ya se fue cumpliendo y además... En un lapso corto, o sea, claro. En 7 meses, bueno, si pensamos a lo largo, piensa que yo hace 7 años cantaba en las calles de Londres, y entre el día que me dieron la gaviota y el último día que canté en las calles de Londres, pasaron, no llega a ver 7 años, 6 años y medio, ¿no? Que me parece bastante fuerte decir, venga, voy a tomar las riendas de mi destino, como me dijo Lady Gaga, y en 6 años y medio estar ya pues, con una gaviota, con el tercer tour por México, llenando un cantoral, que para mí era como el día que lo fuimos a ver, me quedé loco con cómo sonaba y yo me di 2 años para llenar el cantoral y fueron 6 meses, ¿no? ¡Hijo! Entonces ahora creo que vendría a hacer 2 sold-outs en el cantoral y luego ya, después de eso nos atrevemos a probar algo más grande, un Metropolitan o algo así. Y eso, a veces me da miedo soñar grande, pero como veo que se va cumpliendo, si sueñas y trabajas. Oye, y aparte que es el sueño es lo único que tenemos que lo podemos hacer gratis. Exactamente. Gratis soñar y ahí es va gratis. Uno. Claro. Oye, y fíjate todo. ¿Te hablas de hacer chingón? Corte. Sí. Ay, vámonos a otro corte. No le cambien, nosotras somos Eso. Está a punto de cumplir 65 años y quiere aplicar para Medicare o ya tiene un plan y quiere obtener más beneficios dental, visión, tarjetas de comida, descuento en medicinas o simplemente ahorrar $164 cada mes, llámenos. Soy Gloria Fierro y estoy aquí para ayudarle. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia.
Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde. Tu mejor sonrisa. ¿Quieres proyectar una imagen poderosa? ¿Necesitas una renovación personal que refleje tu verdadero potencial? ¿Y quieres posicionar tu marca? Descubre tu mejor versión con el acompañamiento integral de Marisa Beltrán, consultora de imagen personal y empresarial, quien te guía a proyectar confianza personal o elevar tu presencia empresarial. Es hora de reflejar tu mejor versión. Descubre tu poder, protege tu marca, eleva tu imagen y potencia tu éxito. Comunícate, soy Marisa Beltrán, tu asesora legal, empresarial, marca, imagen e identidad corporativa. CM Cells, Centro Médico Celular, somos la primera y única clínica de medicina regenerativa y antienvejecimiento en el estado con 10 años de experiencia. Optimizamos en enfermedades oncológicas y osteoarticulares. Realizamos protocolos personalizados a tu medida. Nuestros médicos son especialistas en medicina regenerativa, capacitados para brindarte tu mejor opción. ¡Comunícate ya! Solicita tu cita de valoración y vive con mejor calidad de vida. Contamos con dos sucursales, en Chihuahua Capital y en Ciudad Juárez. En CM Cells, trabajamos para ti. Funeraria Perches te invita este 11 de mayo a nuestros parques funerarios, Recinto Eterno, Jardines Eternos y Recinto de la Oración a partir de las 8 de la mañana. Habrá misa, liberación de mariposas y muchas sorpresas más. Mamá, siempre incondicional. Perches, siempre contigo. Lo mejor que le puedes regalar a tu familia es estar protegidos con un seguro médico de Obamacare. En Texas Medical Care Plans, tú podrías calificar para obtener un seguro médico a muy bajo costo o hasta sin ningún costo al mes. No hay razón para esperar más. El periodo de inscripción especial ha comenzado. Inscríbete en un plan de salud o actualiza tu cobertura de Obamacare. Francisco Treviño y su equipo de agentes te ayudarán a elegir el plan que más se ajuste a tus necesidades. Nuestra asesoría es gratuita. Llama ya a Texas Medical Care Plans con Francisco Treviño al 915-781-1614. Y pues bueno, el look final gracias a Coco Hair Studio. ¿Qué tal? Oye, es que tus ojos resaltan maravillosamente, señora. Usted lo tiene que ver. Voltea, voltea, mira, para que te vean a la cámara. Vean ahí sus ojazos. Hola, mamá. Oye, tus ojos están divinos, te ves guapísimo. Muchas gracias. De verdad, yo creo que ni te puedo decir suerte porque yo creo que naciste con ella. En España se dice mucha mierda. Sí, lo he escuchado, mucha mierda. Oye, pero ahorita que te vemos ya tan exitoso, digo, el talento obviamente lo traes de siempre, pero hubo un momento en el que decías, ya no va a pasar porque ya pasé muchos años de carrera y luego regreso a esto y luego no sé si voy a vivir realmente de esto toda la vida, como yo quisiera vivir o que me vaya tan bien como quiero que me vaya. O sea, hubo algún momento en el que dijiste, ya le invertí 10 años, ya llevo 15 años, ¿no? No, y te voy a decir por qué y espero que esto le sirva a mucha gente. Cuando uno sabe para lo que está en el mundo, es ley de, no sé, de equilibrio universal, que si uno realmente solo utiliza las herramientas con las que ha nacido para hacer lo que de verdad quiere hacer, al final sale. Incluso en los años de Londres, yo era muy feliz porque yo llenaba mi heladera cantando. Claro. Y yo vivía de eso. Y yo salía de mi casa y decía, hacías lo que más te gustaba. Claro. Y me daban dinero y me iba al banco y lo depositaba y todos los días depositaba algo. Y la gente te aplaudía. Y me aplaudían, me pedían abrazos. Me daban además muchísimo dinero. O sea, yo me acuerdo la primera vez que me dieron 100 libras, que son, ahora serían como $150
que son, ¿cuántos pesos? Como 30 mil. No, como 3 mil. 3 mil, bueno, ajá, pues imagínate, 3 mil pesos en un billete, una señora que me vio cantando. Claro. Y paré y le fui a llevar el billete. Señora, que se ha equivocado, o sea, imagínate, ¿no? Ajá. No, no, está bien. Y yo, 100, me da 100 libras. No, no, es que te imaginé en un teatro grande y lo hubiera pagado por ir a verte. ¡Ay, qué lindo! ¿Sabes? Mira, se me puso chinita la pues ese tipo de cosas, aunque yo no estuviera llenando un cantoral, que hubiera gente creyendo que yo lo iba a lograr, también me daba ganas de seguir. Sí, claro. Incluso estuve, después de toda la Navidad, cantando en la calle, imagínate, en los centros comerciales, además en Navidad está todo el mundo generoso, llegué a mi casa que parecía Santa Claus. Yo me fui a España 2 semanas y llegué con regalos para todo el mundo de las tiendas de Londres, que yo cantaba en Navidad, cantaba siempre allí en un centro comercial, y todo el mundo venía y todo el mundo le sobraba el dinero porque venían de comprar todos los regalos, ¿no? Decían, pobrecito este cantante callejero, vamos a darle todo lo que llevo. Y entonces hacía muchas horas extra en Navidad. ¿Y qué me pasó en febrero? Que me quedé sin voz. Pero sin voz de no poder casi hablar tampoco. Y el foniatra me dijo, tienes que cantar como mucho 10 minutos al día. Entonces, esos 3 meses que me abandonó la música, por así decirlo, trabajé traduciendo videojuegos y luego volví. Pero ya volví como sabiendo que, aunque me iba muy bien en lo otro, ¿no? Y me dijeron, de repente, si te quieres quedar, no hace falta que vuelvas a cantar en la calle. Y yo pensé, yo me vine a Londres a cantar, no me vine a esto, ¿no? Entonces, al final, creo que el que llega es el que no se detiene, porque todos los finales son felices, y si no es feliz, es que no es el final. Yo eso lo tengo clarísimo, ¿no? Pero ay, me encanta todo lo que dices. Todos los finales son felices y si no estás feliz es porque no es el final. Es que no es el final, claro. Me encanta. Pues aplica para cualquier cosa. Sí, claro. Al final es así, ¿no? Entonces, pues sí, esa es la respuesta larga. La respuesta corta es, a veces me dio por pensar que a lo mejor podía hacer otra cosa, pero como le dediqué tantos años desde los 19, si ahora de repente me quiero rendir, ¿qué hago? ¿Qué vuelvo? ¿A un trabajo, el típico que te dan de estudiante, ¿no? O sea, sería como empezar de cero otra vez, no correr, sé, doblar playeras en una tienda de ropa o no sé qué, que está bien, pero para alguien de 19 años, de 20, que empieza, que se introduce al mercado laboral, ¿no? Entonces, creo que pasa una edad en la que te puedes rendir y ya ser un fracasado toda tu vida dentro de ti, o te puedes decir, bueno, pues ahora solo se puede ir adelante ya, no puedo ir para atrás porque ya llevo 15 años invertidos en esto, ¿no? Uh-huh. Y en mi caso pues ya son 20 y ahora estoy empezando a agarrar el fruto de llevar 20 años ahí pico y pala, como se dice en España. Pero crees en la suerte porque hay mucha gente talentosa en la calle, que luego no pasa de ahí. Ya, yo era una persona talentosa en la calle y me tuvo que venir Lady Gaga a decirme, permítete tener éxito. Qué hermoso. Entonces, creo en la suerte, creo en el trabajo y creo en que cuando te venga la suerte te tiene que agarrar preparado. Pero preparado bien, no preparado, ay, tuve suerte, voy a empezar clases de canto. No. Okay. Yo estaba cantando en la calle y semanalmente recibía mis clases de canto, igual que yo daba clases a gente, ¿no? Y me pasaba a veces de repente iba a una jam session que pues se juntaban como los mejores músicos de todo Londres, los lunes o los martes, que no suele haber trabajo cantando, o en eventos y eso, pues se juntaban para hacer una sesión de improvisación, ¿no? Y yo veía mucha gente que me miraba así como con condescendencia por, ay, mira, un músico, pobrecito, canta en la calle. Y yo pensaba, canto en la calle, pero canto todos los días, güey. Claro. Cuando me toque mi oportunidad, uh-huh, tengo todo esto entrenado. Claro. Tú que trabajas 6 días a la semana en un supermercado, por ejemplo, y nunca entrenas. El día que cantas, a lo mejor estás desentrenado. Claro. Que no, o sea, cada uno elige, no estoy juzgando eso. Ajá. Pero que me miraran con esa penita, es como, pues ahora tengo una gaviota, ¿y tú qué tienes? ¿Qué hubo? ¿Sabes? ¿Qué hubo? Oye, ¿y le has podido decir eso a alguien? O sea, ¿se lo has podido restregar en la cara y decirle? No, yo no soy así, o sea, no. Yo bromeo con esto ahora, claro, pero jamás haría algo así, o sea... No, jamás no, lo haría, imagínate. Así, nada más lo puse en mis redes sociales. Ahora vamos a cortar este clip y lo vamos a subir a TikTok. Así es. No le cambien, nosotras somos Medias de Seda.
cumplir 65 años y quiere aplicar para Medicare o ya tiene un plan y quiere obtener más beneficios dental, visión, tarjetas de comida, descuento en medicinas o simplemente ahorrar $164 cada mes, llámenos. Soy Gloria Fierro y estoy aquí para ayudarle. Grupo Médico y Dental Valverde, tu mejor sonrisa. Especialistas en brackets, cirugía y endodoncia. Realizamos implantes dentales. Visítanos y conoce los diferentes tipos de brackets que manejamos. Valoración gratis. Si vienes de Estados Unidos, contamos con transporte gratis de puente a consultorio. Aceptamos aseguranzas americanas. Más informes al 648-3455 o al 915-239-9076. Grupo Médico y Dental Valverde. Tu mejor sonrisa. ¿Quieres proyectar una imagen poderosa? ¿Necesitas una renovación personal que refleje tu verdadero potencial? ¿Y quieres posicionar tu marca? Descubre tu mejor versión con el acompañamiento integral de Marisa Beltrán, consultora de imagen personal y empresarial, quien te guía a proyectar confianza personal o elevar tu presencia empresarial. Es hora de reflejar tu mejor versión. Descubre tu poder, protege tu marca, eleva tu imagen y potencia tu éxito. Comunícate, soy Marisa Beltrán, tu asesora legal, empresarial, marca, imagen e identidad corporativa. CM Cells, Centro Médico Celular, somos la primera y única clínica de medicina regenerativa y antienvejecimiento en el estado con 10 años de experiencia. Optimizamos en enfermedades oncológicas y osteoarticulares. Realizamos protocolos personalizados a tu medida. Nuestros médicos son especialistas en medicina regenerativa, capacitados para brindarte tu mejor opción. ¡Comunícate ya! Solicita tu cita de valoración y vive con mejor calidad de vida. Contamos con dos sucursales, en Chihuahua Capital y en Ciudad Juárez. En CM Cells, trabajamos para ti. En Endometabolic, con el Dr. José Rodríguez, inicia el camino hacia una vida más saludable. Mejora tu salud y reduce el riesgo de enfermedades derivadas de la obesidad con tratamientos como el bypass gástrico y la manga gástrica. Con más de 30 años de experiencia y con un equipo comprometido a mejorar tu calidad de vida, es hora de mejorar tu salud con Endometabolic. Y recuerda que con el Dr. José Rodríguez, cambia tu vida ya. Lo mejor que le puedes regalar a tu familia es estar protegidos con un seguro médico de Obamacare. En Texas Medical Care Plans, tú podrías calificar para obtener un seguro médico a muy bajo costo o hasta sin ningún costo al mes. No hay razón para esperar más. El periodo de inscripción especial ha comenzado. Inscríbete en un plan de salud o actualiza tu cobertura de Obamacare. Francisco Treviño y su equipo de agentes te ayudarán a elegir el plan que más se ajuste a tus necesidades. Nuestra asesoría es gratuita. Llama ya a Texas Medical Care Plans con Francisco Treviño al 915-781-1614. Funeraria Perches te invita este 11 de mayo a nuestros parques funerarios, Recinto Eterno, Jardines Eternos y Recinto de la Oración a partir de las 8 de la mañana. Habrá misa, liberación de mariposas y muchas sorpresas más. Mamá, siempre incondicional. Perches, siempre contigo. Y seguimos en medias de seda, no, bueno, otra vez me puse roja. Sí, Chihuahua, sí, oye. Voy a hacer yo un TikTok de lo que acaba de pasar en el corte publicitario. Sí, lo que pasa sí, en el corte sí. Prohibido, ma, prohibido. Soy lo prohibido. Tienes que cantarnos. Que cante. Que cante, para que usted que escuche esta voz, señora, en casita y sí, se deleite y lo busque y le siga en todas las redes sociales, ¿no? Exacto, estoy en todas como Enrique Ramil, o sea, estoy en la Wikipedia, tengo PayPal también, en Facebook, en YouTube, Cash App, mi número de cuenta. Muy bien, muy bien. Échale, ¿cuál nos vas a cantar? Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas, y yo lo creía.
ahora es tarde, señora. Ahora es tarde. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. ¡Ay, qué bonito! ¿Cuál es tu canción favorita para cantarla tú? De todos los tiempos que tú dices, no, este es la, pues, obvio. Mi canción favorita, es que no sabría decirte. Bueno, top 3. Porque es que me gusta, o sea, hay mucho repertorio que me gusta, pero creo que La que vive contigo es una de mis favoritas. A ver, échate un ratito. ¿Qué parte es tu favorita? A la que vive contigo le daría cuantas cosas me pidiera. Todo el verde que hay en una primavera. Si una noche junto a ti me permitiera. A la que vive contigo, contigo, contigo. Mi mejor amigo. Los pasos le sigo. ¡Bravo! No, qué bárbaro. Sí. Nos decías que tenías el filtro de que si le gustaba a tu abuelita, esa sí era la correcta. ¿Recuerdas la canción que escribiste, que le enseñaste a tu abuelita, la primera? Sí. La de Viña del Mar, fue la, bueno, la última, no sí, fue sí, la primera, sí, fue la última. Y para mí el filtro es ella, como sí siempre digo, ¿no? Es... porque mi mamá es como, no puede ser objetiva, le va a gustar todo. Ah, pero mi abuela se le nota en la mirada, si le gustó bien, ajá, me gusta porque es de mi nieto, o si de repente le encantó. Y con la de Viña del Mar se puso a llorar, me emociono yo también porque... ¡No, te acaban de maquillar! Y me tiene que durar. Sí. se puso a llorar en la tercera frase ya, y me dijo, qué canción tan bonita. Y la terminó de escuchar y me dijo, pónmela otra vez. Y yo, otra vez, quiero escucharla otra vez. Y bueno, pues imagínate, le gustó a mi abuela y gané. Y ganaste. El mar con eso, imagínate. ¿Cómo se llama la canción? Se llama La última vez. ¿Qué escenario te falta por pisar? O sea, ¿tu sueño cuál es? ¿Dónde quieres hacer un concierto? Pues hablábamos antes de un Auditorio Nacional, ajá, o de un Metropolitan. Pero en España también, acá, sí, pero, o sea, ¿cómo te digo? Yo, por cómo soy, no me quiero cerrar a la abundancia, que tampoco se entienda mal esto, sí, Dios mío. Pero si yo de repente hago 3 soldouts en el Cantoral y hago 4 soldouts y 5, yo prefiero estar como 2 semanas en el Cantoral y poder entregarme todos los días al público y tener esa cercanía, que a lo mejor hacer un solo día en un sitio gigante y no poder, por ejemplo, al terminar, hacerme fotos con todo el mundo. Porque yo, claro, soy mucho de eso. O sea, yo termino el show y empieza el abrazos gratis. Ajá. ¿Sabes? Que termina el show y... Como Adele. Hacen fila. No, Adele lo hace durante el show, sí, es más ya lista. Es más porque lista, luego termina, le piden otra, canta y se va. Bueno, yo no, yo termino de cantar, me refresco así un poquito, me quito los brillos y salgo a hacerme fotos con toda la gente, pues, que haya hecho fila. Vamos, ¿no?, a verlo. Ajá, claro, no, sí, no, eso ya es un hecho. Repítenos tus redes sociales otra vez, por favor. Enrique Ramil en cualquier red social. Enrique Ramil con una R sola y terminado en L. Y ya está, y mi web es enriqueramil.com. Ahí se ven los eventos que vienen próximamente. Por ejemplo, mi próxima fecha en Ciudad Juárez, pues va a estar ahí, claro, cuando sea. Oye, y pregunta, si un empresario anda buscando a tu equipo de management para contrataciones, sí, ¿lo puedes también dar? En la web, o sea, en la web está el contacto y ahí está todo, o sea, no sé los teléfonos, no me sé el mío, me voy a saber el de mi manager, imagínate. No, pero ¿cuál es el nombre para que uno se meta a internet? Boomerang Latin Music, ahí puedes, exacto, checarlo, porque digo, sí, yo como empresaria digo, quiero tenerte en un evento privado, en una fiesta, en lo que sea. No, bueno, es que tú y yo somos, sí, uno mismo, Matías. ¿Eh? Wow. ¿Eh? ¿Algo que quieras, con algo que quieras cerrar el programa? Pues lo que digo siempre, porque pienso que cuando nos dan una ventana así, es todo como un poco Spider-Man, ¿no? El que tiene un poder tiene una responsabilidad. Entonces, mi mensaje para toda la gente, esa es mi cámara, ¿no? Así es. Toda persona que me esté viendo, que a lo mejor pues lo esté pasando mal en el, por lo que sea, mi consejo es no tengáis miedo de vuestra propia grandeza y no tengáis miedo de brillar nunca.
¡Ay, qué bonito! Con eso nos vamos a despedir en casita. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Muchísimas gracias a ti también. Un placer. Me encantó conocerte. Un amor. Igualmente. Siento que te amo. Yo también. Sí, la verdad. Ahora sí, señora, ya nos vamos. Recuerde que nosotras somos, fuimos y seremos Medias de Seda. ¡Adiós!